transcurrido más de un año y a la fecha el pedido a la autoridad municipal para la contratación de consejeros educadores de pares no ha sido atendido. En el Hospital Regional, 1.500 pacientes portadores del VIH-Sida ya no reciben la merecida atención por parte de este grupo humano, mientras que en el Hospital Belén la situación es similar. Que ya han transcurrido más de un año de gestión, de las nuevas gestiones, tanto del gobierno regional como de la municipalidad, y todavía no se reincorpora a la población afectada, ¿no? En este caso a las personas viviendo con VIH, para que hagan un trabajo, ¿no?, conjuntamente con el equipo multidisciplinario de cada hospital. José Otiniano, presidente de la Asociación Regional de Personas Positivas en La Libertad, expresó su preocupación por esta deficiencia en la salud pública, un problema que parece no importarle a la autoridad edil. Anterior a eso no había nada, y posterior a eso, ahorita con la gestión del señor Elidio, tampoco no hay nada. ¿Qué significa eso? O sea, que el tema no interesa, no es relevante el tema, ¿no? Ahorita tenemos la coyuntura política, algún político podría tocar este tema. Los casos de VIH-Sida van en aumento, generando preocupación por el alarmante crecimiento de cifras. En 2014 se registraron 101 casos, en tanto en 2015, 90.